Bueno, así es de que aquí está amaneciendo, pero ya vamos a tomar ya, y viene saliendo el sol ahorita. Ya salimos afuera, Andy todavía no se ha cambiado, el cumpleañero está descalzo, lo agarró el cumpleaños. Ni Dina se puso. Dígale, pues sí, como estaba dormido, dígale para dormir, no me pone allí Ey, nada. y eso que está mojado ahí, ¿qué? Ah, el Es que agua que cae andaba ahí, el va. agua. Y aquí. Entonces, ¿qué vamos a tomar ahora, Andy? Café con pan. Café Entonces, con pan. ahorita, yo creo que Vamos. ahorita sí ya podemos ir a traer el pan, ¿verdad? Con el cafecito. Ahorita ya podemos Entonces, ir. ahorita para mostrarle ahí y hay que cepillarse, Andy, lavarse la cara porque ni ¿Qué se ve? lava. Anda chemitos. Uy, tranquilo, anda. Órale, entonces vamos a buscar ahorita lo del pan. Ya Mira qué la mesa bonito. ya está lista. Es el tiempo de su. Exactamente, Ah, no, el exactamente, paquete ya Dios. está listo. Miren, aquí vamos a hacer una toma tempranito, pero aquí todavía no ha pegado. Bueno, aquí donde grabamos, ya ya lo conocen súper ustedes. La ganza la he levantado todavía. Ah, la ganza, vamos a enfocar. Ah, sí, está despierta. Ahí está, Dormida despierta, todavía. dormida, quiero decir. Mira el Miren cómo está muchito. ahorita, miren cómo está mojado ahí, donde acaba de estar lloviendo todavía. Hace poquito estaba lloviendo bien fuerte. Súper fuerte. Entonces, bueno, vamos Entonces a. vamos a. Uy. Vamos a buscar el pan. Exacto, vamos a ir a buscar el pan ahorita. Voy a ir yo a la tienda ahorita. Si quieres enfocarme, te voy a de carrera voy a ir para abajo. No. Corra, pues. Ah, ok. Que se vea, pues. Queremos ver esa carrera, vos. Ah, ya. Sí, bueno, Queremos entonces ver esa ahorita lo que carrera. vamos a hacer, ahorita vamos a ir a buscar un pan, solo pan, Sí, lo que solo tenemos. pan. Bueno, Sí. entonces voy a ir a buscar yo pan y vamos a ver qué inventamos hacer también, porque por lo visto se ve que está un poquito claro por ahorita, al menos amaneció un poco despejado. A ver cómo nos hace el El día. problema más de que si fuéramos a algún rato por ahí o algo así, no lo llevarían por lo mismo en las calles feas y están en los ríos. Sí, Me imagino también. yo, pero bueno. No que teníamos una idea por ahí. Pero bueno, ya eso lo vamos Ya a vamos a pensar. ver. Ahorita vamos a ir en eso. Solo Corre, pues. porque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, Dios. 5 minutos tiene que venir. Así que ahí abajo, sí. A traer el pan y nosotros lo vamos a esperar aquí. Mientras tanto, mientras él va a traer el pan, pues nosotros o yo voy a cocer el cafecito. Pero miren qué muchacho. Bueno, está saludando. Tiene razón. No tenía que pasar de un solo. Pero vamos a ver si lo podemos poner aquí. Sí, hoy sí, hola la Gina. Así que ya va a venir José y la vamos a esperar. Qué rápido regresaste, vos. Mirá que ni el café se ha terminado de cocer y hoy ya vení, quiero ver. Vamos a ver si es cierto. Ah, sí, fue a la Ya te voy a tienda. pasar aquí, espérate. Abra. Cadáver. Abra, eso iba a decir, ya va, abra La puerta. cadáver. Hacerlo dentro, hay que hacerle fuerza por arriba. Que aquí va la llena porque ando. Ay, Aquí sí, está el hay pan. lodo también. Vamos a Algo ver. de está dando pan, ¿Crees? un poquito. Traigo de este. Este le gusta bastante a Andy. Sí, Y a todos, a mí también. de este. No traje mucho. Y este, de este. Este no Sí, sé. me parece Coco, muy no sé bien. de qué es. De coco. Bueno, algo humilde. Y Andy, ¿qué no es? Yo creo que Andy se fue a cosar otra vez, Ah, fíjate. no creo. Sí. No, que. Andy, he dormido. Va, bueno, aquí tenemos el café. Ahí se está cociendo. Quiero ver. No, Andy, no creo. Vaya, Anda, sueño ¿de cuál pan es? todavía. ¿De cuál pan? De ahí me dice de cuál. Tres de ese, una bolsa y tres de ese. Órale. Ah, Ok, entonces, pero. algo sencillito, Ajá. pero lo que sí lo Humilde. hacemos es con mucho cariño para Andy, Acércate pues. a papá. Acérqueseme. Acércate para que. Ajá, por Pues con ahí. mucho para este es tu regalo. Dale el regalo. Felicidades. No, algo Tiene humilde. para 2 semanas. Uy, sí. Ah, Si sí, acaso le pensando va a ahora en los alcanzar pagos. para 3 días. Bueno, la verdad que algo muy humilde, como lo decimos, pero lo hacemos de todo corazón, pues, para Andy. Y pues, Andy sabe perfectamente eso, ¿verdad? Que lo Sí. hacemos y cuando hay oportunidad, pues también a veces Cuando compramos pollo, se puede y compramos cuando no se pollo. puede, no se puede, ¿verdad, Exacto, Andy? así de que Andy sabe muy bien eso. No se Y Andy es puede. bien, ustedes lo conocen que Andy es de un, es bien, ¿cómo decirlo? Un niño bien talentoso y la otra, la palabra, ¿cómo sería, man? Platicando algo estoy. Conformidad. Ajá, es conforme, eso era. Es conforme y pues eso es muy bonito, la verdad, le hemos enseñado, o estamos tratando de enseñarle todo eso, ¿verdad? A tener buena, A conformarse con a lo que hay. conformarse con lo que hay y todo eso, pues porque a veces uno no alcanza, no puede. Ustedes conocen bien el caso que tenemos ahí con el Erencito también, hay veces pues que nos truena, pues, nos truena, porque hay que
hay que también salir con el niño y todo eso. A veces nos quedamos limitados, voy a decir así, así económicamente. Pero aquí estamos felices y eso es lo más importante. Y bueno que, pues, por ahí, Marlisa, por acá. Lo bueno que Andy entiende, vamos a ver si. Solo que ahí, bueno, uy, se me moví un poquito. Espérense que lo voy a mover porque ahí me salí escuto vos de la cara. Ah, se disfruta. Entonces, por ahí creo. Entonces, vamos a salir descalzos. Sí, porque ayer sí. Y luego no quise entrar con la gente. Pues la verdad es que no lo decía, ¿verdad? Algo, ¿cómo sería más? Bueno, la verdad. La verdad que, como dijo José, le estamos enseñando a Andy a que tenga conformidad, a que sea conforme con lo que hay, porque pues a veces hay y a veces no hay. Lo malo es acostumbrarlo siempre a, pues, a algo que a veces uno no puede dar. Entonces, hay que enseñarles que cuando hay, hay. Por ejemplo, está, a mí me gusta cuando dicen, cuando hay vamos a comer, y cuando no hay, pues ni modo, toca aguantar. Exacto. Pero es algo muy bonito que alguien sea conforme y no, pues, que decir, por ejemplo, nosotros le dimos eso a Andy. Sí. Otro niño tal vez hubiera sido, o nosotros lo tenemos acostumbrado a algo más lujoso, a algo que nosotros no le podemos dar. Y hoy, pues, digamos, en este caso, no hubiéramos tenido ni para el pan, pero gracias a Dios teníamos para el pan. Entonces, exacto. Otro hubiera sido, y solo eso me van a dar, y ese es mi regalo. Sí. ¿Y por qué me dan eso? O sea, otro, ¿verdad? Pero, claro, pero Andy estaba conforme, conforme y con sueño, porque luego. Esto me dura una semana. Ah, sí, ya lo creo. ¿Entonces el café ya huele? Ya el café, yo creo que vamos a. Oye, oh, ya. Vamos a servir el café porque ya vamos a levantar a Adriancito. Ya, también porque Adrián va con su leche. Nosotros, exacto. El café y Adriancito, pues lo levantamos y ahí toma su casita con nosotros. Así es, así es de que. A servir el café. Hay que darle ya el cafecín. Ahí va la pita. Ah, sí, ahí está. Me dejo ahí. Okay. Okay. Aquí no sé, ponemos el pan aquí si quieren. Va, ok, pónganlo ahí, acomodan ustedes ahí. ¿Quién está con el pan? Ok. Dale, pues. Con una bicicleta. Ese la hago, ¿verdad? Para empezar. ¿Mm? No. ¿Cómo? No, todavía no. ¿El qué? Ando sueño. También que la ves ahorita. Se le compra una bicicleta. La bicicleta no se come. Ah, pues sí, y el pan sí, ¿verdad? Sí, ah, como usted como tiene bicicleta ahorita, la que le regalaron. Por eso dice, si no tuviera. No, una sí me la mandaron. Pues sí, por eso. Una la que le regalaron, le vivió, por eso está diciendo que la bicicleta no se come, porque como tiene, si no tuviera y dijera que bicicleta que quisiera. Bicicleta quisiera. Sí, y ya puede andar en bicicleta, ¿verdad? Sí. Va a ver si ya puede, Andy, para el rato va a salir por ahí, Andy, en algún video por ahí, ¿verdad? Tal vez va. Puede irme a caer. Ahorita está feo, pero como mucho llueve, entonces no lo dejamos, que solo aquí juegan, ¿ves? Lávese, pues. Plante y cepillo. Perfecto. Ah, cabal. Se cepilla también. Busca el cepillo. Vamos a ver. Ey, cabal, las tres. Ah, no, allá está el poquito. No, pero es lo que ya queda ahí de reserva. Entonces, vale, vamos a preparar el café. Claro. Mientras tanto, pues. Mientras tanto, Andy. Vamos, Andy. Porque la verdad es que he ido el cepillo, el cepillo, el cepillo. Ahorita no me voy a lavar porque estoy. Ok, pues miren cómo está aquí, de donde ha llovido. Miren los charcos que hay aquí. Bien feo, ahí por la pila está sumamente. Sí, grande. Es que hay charcos. Miren que hace poquito estaba lloviendo, pero bueno, yo veo que hoy ha amanecido un poquito más. Como que un poco más claro. Más claro, sí. Y un poco más seco. Sí, es cierto. Bien seco. Bueno, ahí se pilla. Dale, en todo eso ya está el. Vamos a ver cómo se cepilla Andy. Primera vez viendo cómo Andy se lava, cómo Andy se cepilla. Sí, dale, pues. Bueno. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Sí, para un lado, dijo la pasta. Ah, dale, pues. Dale, no, ánimo, pues. Ánimo, pues. Vamos. Ahí está, con todo. Cepíllese bien. Ahí está, bueno. Bueno, el pan, ¿verdad? Bien distraído la agarré, fíjate, Marle. Ahí está buenísimo. Ahí está con todo. Vamos a ver qué vamos a pasar por aquí, que anda un gran volador de aquí. Va. Ahí sí, creo que lo veo bien. Va. Aquí de frente. Vamos a ver. Sí, la agarré distraído. Pásate por allá. Estamos entonces. En preparación de la leche. Ahí está la leche de Adrián también. Aquí andamos. Así es de que. Leche algunas palabritas. Hágase para allá, Andicito. Andicito, hágase para allá. Ajá. Porque aquí creo que aquí. Ajá, entrar. Porque ahí muy, sale muy, muy encerrado. Aquí. Por allá sí, viendo creo por yo. Acá. Ahí sí. Creo yo. A la del pan. A la del pan. Bueno, entonces Adrián le gusta más el café que el agua. Ay, café que el agua. Sí, cabal. El muchacho está haciendo algo.
Cafetero. Cafetero. Así de que. Quiere dormir otra mitad del pan. Ah, va, pues entonces creo que dejamos este video por aquí y vamos a ver qué más podemos inventar, qué hacer, ¿verdad, mona? Así es, y pues si no se puede hacer nada, pues al menos ya vieron. Te pega el sol ahí, ¿cómo? En la cara. Pues sí, cierto. Ahí está. Ya vieron cómo, más o menos, o más que todo, si no se puede hacer nada, pues aquí podemos. Ah, no, pero ya esto, eso. Pues, al haber una oportunidad, pues se le hace algo, se le compra un pasaje. Y también vamos a hacer un en vivo. Ah, vamos a ver si hacemos en vivo también. Si ajá. En vivo. Depende por lo de la lluvia. Sí, ajá. Depende como sea, porque si siempre. No, de modo, no va a tocar que. Exactamente. Bueno, algo humilde, sencillo, como ya dijimos, pero de corazón y pues a todo dar acá en pero el campo. Pero a lo mejor lo puede decir. Bueno, sí, ay. Andy, varíganos algunas palabras y para despedir el video. Yo que lo puedo hacer. Tráguese. Porque va. Va, dale pues. Dale. Va, hoy sí. Lo que voy a decir es que muchas gracias a mi papi que compró el pan, ah. A mi mami que me tocó la canción, y mi papi que me tocó esta canción. Ah, y okay. Más, lo que más me gustó. Díganos. Por el café. Ah, por el café, ah, ok. Y sí. También por mi papá y mi mamá. Ah, bueno, y ah, por Adriancito, ahí estaba también con nosotros, Adriancito. ¿Sí? Ah, va. También pues. Lo felicito a él. Ah, va, ok, bueno. Felicidades a Adrián también. Va, ok. Va, sí, a mí me gusta mucho la canción esa que cantamos en el video anterior. Sí, aquí amanece. Ajá, donde la parte que dice, no tengo que regalarte. Porque muy pobre nací. Pero. Te ofrezco y el cielo que es para ti. Ah, una estrofa súper bonita. Así que si no la escucharon, vayan a escucharla en el video anterior que lo acabamos de dejar por ahí. Y creo que nos vamos a ver en el siguiente video. Saluditos y muchas bendiciones. Felicidades, Andy. Cuídese mucho y que cumpla muchos años más de vida de parte de nosotros, sus padres. Y yo sé que todos los que lo van a felicitar también. Así que bendiciones. Cuídense. Bendiciones, cuídense.